El rechazo a las manifestaciones que bloquearon las vías hacia la Universidad del Valle en la ciudad de Cali y la incautación de pólvora en la Sultana del Valle entre las noticias de nuestro panorama regional. Él es Albeiro Bernal, conductor del taxi 043, quien fue abordado por desconocidos y atacado con arma de fuego en el barrio Guayabal de Cartago. El motorista fue llevado inicialmente a la clínica Confandi en la Villa de Robledo, pero ante la gravedad de las lesiones fue trasladado a un centro asistencial en la ciudad de Pereira. Al parecer, el taxista se opuso al robo y forcejeó con los presuntos delincuentes, quienes finalmente dispararon ocasionándole una herida en la parte trasera del cuello. Cerca de media tonelada de pólvora incautada en un operativo relámpago de la policía en Cali fue destruida por las autoridades en la capital del departamento. Las autoridades expresaron que la pólvora estaba siendo almacenada en condiciones peligrosas en pleno centro de Santiago de Cali. Gracias a la información de la ciudadanía allegada a la administración municipal y en coordinación con ellos se logró montar un operativo en el centro de la ciudad, logrando la incautación de media tonelada de pólvora, también el cierre temporal del establecimiento, tres bodegas de almacenamiento hasta por 10 días. Se les aplica también el Código Nacional de Policía a estas dos personas que estaban manipulando estos elementos con la multa tipo 4 por 833 mil pesos. Este material en este momento está siendo destruido en coordinación con las autoridades y las personas idóneas para la destrucción de estos elementos. Como Hugo Nelson González Álvarez, de 39 años, fue identificado el hombre hallado muerto en zona rural del municipio de Cartago. El levantamiento realizado por el CTI de la Fiscalía se dio en la vía que de Villarrodas conduce a Modín. Por lo pronto, la Policía Judicial trata de determinar si la víctima, que residía en el barrio Ciprés de Cartago, fue asesinada en el lugar donde se halló o si su cuerpo fue arrojado a ese sector. La policía de Cali rechazó de manera categórica las manifestaciones que bloquearon la vía hacia la Universidad del Valle, hecho que dejó dos policías lesionados. Estamos aquí con otro patrullero del ESMAD que fue herido en la Universidad del Valle esta tarde. El parte médico es de esquirlas aquí a la altura del fémur y a la altura de su pie, le causaron unas lesiones con esquirlas, porque estas papas explosivas que están utilizando estos delincuentes, estos vándalos, le colocan metralla, le colocan tachuelas, le colocan puntillas, le colocan metales, precisamente para hacerlos más certeros, más letales. Y en eso pues tenemos nuestros dos patrulleros lesionados. Mucho ánimo, su policía está con ustedes, el trabajo de nuestra policía, de garantizarle la seguridad a nuestros conciudadanos. Y seguimos, pero la policía también desde aquí de la sanidad está brindando toda la atención y le va a brindar toda la atención que usted necesita. Gracias. Mucho ánimo.